Hey, ¿qué está pasando, Corillo? Espero que estén todos bien. Este quien le habla es Gifer Kicks. Y antes de continuar, quiero dar las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los videos. Dicho eso, mi gente, ya estamos a casi a ley de nada de llegar a los 1500 suscriptores. La última vez que chequeé, ya estábamos en los 1470 suscriptores. Pero la meta es llegar a los 1500. Pero necesito la ayuda de todos ustedes. Si aún no te has suscrito y es tu primera vez en este canal, te invito a que te suscribas. No olvides activar esa campanita para cuando yo suba videos como este, usted sea el primero en ser notificado. Dicho eso, mi gente, el video de hoy es para hablar un poco de todas estas tenis que han salido en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y se fueron soldados en todas las plataformas, pero cuando vas a las tiendas, las ves ahí sentadas. Y uno se explica cómo, si en las plataformas se fueron sold out, pero todavía las encuentra en las tiendas ahí sentadas, ahí esperando quién las compre. Y uno se explica de cómo, ¿verdad? Porque algunas de estas tenis tenían ese hype y uno no se explica de cómo están todavía sentadas en las tiendas. Aquí yo tengo una lista por lo menos de 6, ¿verdad? De 6 lanzamientos que cuando vas a las tiendas todavía las ves ahí sentadas, algo, verdad, que impresiona, porque años atrás, lanzamiento de las Jordan, una vez que salían, si no las cachaban el día del lanzamiento, ya no las cachaba más nada, a menos que hicieran un restock o cosas así. Pero ahora, no sé si es que, verdad, la marca de Jordan está muriendo, no se sabe, ¿verdad? Me gustaría que dejaran ustedes sus opiniones al final del video. De este listado que tengo aquí, ¿verdad? Y si algunos de ustedes fueron detrás de ella, y ¿verdad? Me gustaría también que dejaran sus comentarios de si les gustan y si no les gusta y por qué. Voy a empezar primero con la Jordan 13 Bright Blue. Estas Jordan salieron hace unas semanas atrás. Una para mí, yo la tengo aquí en mi colección. Los colores tan brutales. El leather de ella es Tumble Leather. Y es una tenis que usted va a la tienda, por ejemplo, en el lado, en esta área donde yo estoy. Yo voy a la tienda cada vez que voy al mall, todavía la veo sentada en las tiendas. Y yo digo, wow, pero ¿cómo va a ser? Si la tenis se ve brutal, amerita, ¿verdad?, de que you know, se vaya sold out. So, esa es una de las tenis que todavía usted ve todavía en las tiendas. No sé si es donde usted, ¿verdad?, vive, las ve cada vez que va al mall, pero en verdad donde yo estoy, sí las veo todavía sentadas en las tiendas. La otra que quiero hablar es la Jordan 12 Playoff. Ustedes saben que estas Jordan salieron, yo creo que fue como para febrero por ahí, o marzo, no estoy seguro. Una tenis que la habían pospuesto la fecha de lanzamiento, que la gente estaba hype detrás de esa tenis. Esta es otra que todavía usted la ve en la tienda y todavía la siguen restock. He ido varias veces a diferentes tiendas y las veo ahí. Cuando pregunto, me dicen, oh, acaban de llegar esas tenis. Y usted dice, wow, otra más que tenía un hype y todavía las ve sentada en la tienda. Esta es otra tenis que también los materiales brutales, el leather brutal también es esa tenis, pero ¿por qué están sentadas? No sé, no se sabe, ¿verdad? La otra que quiero hablar es la Jordan 1 Brotherhood. Esta otra tenis también que la ves por montones y creo que tienen todos los sizes cuando vas a las tiendas. Esa es otra también que cada vez que voy la tienen allí sentada. Entiendo, ¿verdad? Por mi opinión, entiendo, ¿verdad? A lo mejor son los colores. Yo las comparo con los colores de McDonald's. Pero el material que utilizaron en esa tenis está, pero brutal, brutal. Que yo me explico, yo digo, wow, sacaron una tenis de ese tipo de color, que a lo mejor es por eso no, la gente no la quiere. Pero utilizan un material brutal. Entonces sacan una tenis con ¿verdad?, el color blocking brutales, ¿verdad?, como la Black Shadow 2.0. esa yo las compré y el material que utilizaron no era uno de los buenos,
aunque con ti eso todavía está disparado, pero yo digo, wow, si hubiesen utilizado ese leather que tienen la Brotherhood en esa, wow, brutal, yo me hubiese quedado con ella, yo hasta la vendí cuando la conseguí. So, no sé, ¿verdad? Para mí es por eso, ¿verdad? Los colores que utilizaron esa Jordan, pero el material A+ en esa. La próxima que voy a hablar es la Jordan 5 J Horizon. Esa tenis es otra que también yo digo, wow, ¿por qué esa tenis todavía está sentada? Esa es otra que voy al mall y la veo. Todos los sizes. También digo que al mall es por el color, pero yo, ¿verdad? Mi opinión, yo las tengo. Y yo digo, me gustan una porque es una Jordan diferente en cuestión de los colores. ¿Y por qué no van detrás de ella? Porque saben que ese color amor no sale más nada. So, tú la ves sentada allí también. El leather también está brutal en esa tenis. No soy muy amante de la Jordan 5, pero está brutal el color. Me gusta ese colorcito. Es como un color aceituna. Está brutal esa tenis y es otra tenis que está sentada. La próxima que voy a hablar es la Jordan 11 Low. Las que salieron hace como una semana o dos atrás, si no me equivoco, que son totalmente negras. También en las plataformas sold out, vas a las tiendas, están allí puestas como trofeo. Otra que yo digo, wow, el leather de esa tenis brutal también, tumble leather. Yo, verdad, no las compré porque no soy amante a las tenis low. Si hubiese sido high, hey, eso ya estuviera aquí. Y también a lo mejor hubiese sido sold out si hubiese sido high. A lo mejor también es porque el low, la gente pues no, ¿verdad? No le gusta mucho las low. Pero quién sabe por qué es que están sentadas allí. A lo mejor hicieron demasiada de, ¿verdad? De la producción. Pero esa es otra que está sentada en la tienda. La próxima vez que voy a hablar son las Jordan 6 Midnight Navy. Esas tenis yo las tuve en mano. El tumble leather, brutal. Tiene un tumble leather, el color azul y gris, brutal en la tenis. Pero no soy muy amante de la tenis blanca, porque verdad con el tiempo se ven bien feas. Algunas de ellas pues cogen como un color amarillo. Así me ha pasado con la Jordan 11 Concord, que ahora ese blanco como que se está viendo feíto. So, esa es una de las razones que pues las tuve también en mano y las vendí, pero nada más solo por eso, por el color blanco, que después pues al tiempo se van componiendo como amarilla. Pero está brutal esa tenis, está brutal también, y también está sentada en las tiendas, mi gente. Algo que no se explica, hace dos años, tres años atrás salía cualquier release y se iban así. Y de la última que quiero hablar antes que, ¿verdad?, termine el video, es de la tenis que va a salir mañana, que son las Jordan 4 Military Black. Esa tenis, vamos a ver que si cae también en la lista negra. Veremos a ver mañana cuando salga. Yo ya, gracias a Dios, tengo dos pares reservados. Mañana las recojo. Cuando salga de mi empleo, voy y las recojo. Por lo que he visto y verdad, en todos estos videos que he visto sobre la tenis se ve brutal. Tiene ese tumble leather y tiene esos colores, verdad, que machean con cualquier cosa que uno se pueda poner, verdad. Tiene el negro y el gris. Y hablando, ¿verdad? Acabo de hablar de unas tenis blancas. Estas son blancas, pero es como que algo, no sé, algo llamativo tiene la tenis. No sé si es porque me gustan el negro y el gris. So, quiero verla mañana. Las voy a recoger, a verla, a ver si me convencen. Ya que, ¿verdad?, me estoy contradiciendo. Dije que las tenis blancas, pero esta es algo como que no sé. Yo creo que son los colores, mi gente. Pero esta es otra tenis que sale mañana. Espero que muchos de ustedes hayan hecho las reservaciones. Y si no la hicieron, mañana tienen todavía otra oportunidad en la Sneaker App. Creo que va a ser como estilo rifa. Te dan 10 minutos cuando la hacen el lanzamiento.
Por ejemplo, en el área donde yo estoy es a las 9 de la mañana. Si está en el este, yo creo que es a las 10 de la mañana. Si está para el área, como vamos a decir, en Arizona, creo que es como a las 7 de la mañana. No sé si en el Suramérica mañana tienen ese release. No sé si por el lado de España también tienen ese release. Pero, ¿verdad? Si van detrás de ellos, les deseo mucha suerte. Pero vamos a ver si esta también cae en la lista negra. Se está viendo un poco el hype en esta tenis. So, veremos a ver si no muere. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado este contenido. Y, ¿verdad? Me gustaría que dejaran sus comentarios sobre todas esas tenis que acabamos de hablar hoy. Y, ¿verdad? Si fueron detrás de ella y si no, y por qué. Y si les gustaron o por qué no les gustaron. También me gustaría que dejaran eso en los comentarios. Pero nada, los dejo hasta aquí. Los veo en el próximo video. Se me cuidan. Bendiciones.